Si partimos de la base de que la asistencia sanitaria es un derecho humano, creemos que debe ser obligación de los poderes públicos encargarse de cubrir esa necesidad humana que todos podemos tener en algún momento, ¿no? Esto no quiere decir que la partida sanitaria tenga que tener un presupuesto ilimitado donde todo vale, sino que lo que se defiende es tener, por ejemplo, para la hora de aceptar ciertos medicamentos, que haya agencias independientes sin conflicto de intereses, que sean las encargadas de evaluar qué pasa y qué no y bajo qué condiciones. La salud como algo mucho más amplio que la mera asistencia sanitaria, ¿no? Que pasaría por la cobertura de servicios sociales, de redes comunitarias, de educación, etc. Por supuesto que el recorte en sanidad en cuanto a personal sanitario o infraestructuras ha mermado la calidad de la asistencia, lo que conlleva, por ejemplo, en la asistencia de urgencias un mayor tiempo de espera. Si yo tengo claro que la atención primaria es uno de los pilares de nuestro sistema sanitario, como así se ha comprobado que es, ¿no? Ya que es el filtro del 90% de los pacientes, será más eficiente invertir en eso para impedir que más gente llegue al hospital, ¿no? Las políticas de salud que está llevando a cabo actualmente nuestro gobierno son completamente las opuestas, ¿no? Primero recorto de todo en general y por ejemplo, niego el acceso a pacientes inmigrantes en situación irregular, les niego el acceso a la atención primaria, pero sí les permito, en caso de urgencia extrema, ¿no?, acudir a las urgencias. Esto, aparte de violar un derecho humano, conlleva que al final ese paciente, cuando esté muy muy malito, acudirá a la urgencia con un mayor gasto, produciendo un mayor gasto en el sistema sanitario. Cuando una persona tiene que estar hospitalizada mucho tiempo, para la seguridad social lo que hace, como tiene conciertos con la privada, si son personas mayores sobre todo, pues los mandan a centros privados que hay ahí al lado para que estén allí más tiempo. Que eso tampoco lo entiendo porque es mucho más coste. Una de las estrategias que está utilizando el gobierno es la derivación a clínicas privadas para tema de pruebas complementarias, por ejemplo, de imagen o intervenciones quirúrgicas leves. Esto significa que cuando uno está esperando, por ejemplo, a que le hagan una resonancia magnética, le llaman de un centro telefónico, call center, que es una empresa privada, y le ofrece que en vez de la pública, que tardarían 3 meses en hacerle esa prueba, le ofrecen que en una clínica privada se lo harían la semana que viene. Los recortes en sanidad también han influido mucho en el sistema público dentro del ámbito rural, ¿no? Como, por ejemplo, han recortado en profesionales sanitarios, en infraestructuras de movilidad, ¿no? Que esto conlleva que pacientes que viven a más de 100 kilómetros del hospital más cercano pueda cambiar realmente el diagnóstico de ellos si no hay suficientes ambulancias para movilizarles. Bueno, pues yo creo que el contexto en el que surge este movimiento, basado en una necesidad imperiosa, ¿no?, de evitar más recortes en materia sanitaria. Es decir, que todo el déficit de camas que se estaba produciendo durante, bueno, pues la época veraniega y sobre todo la pérdida de profesionales, tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria, hizo surgir, bueno, pues un poco esta plataforma nacida de muchas organizaciones sociales, partidos políticos, asociaciones culturales, bueno, personas que se sumaron a esa idea de que hay que invertir los recursos en sanidad por encima de otras cosas. Nosotros nacemos antes del verano con la idea de poder mejorar la asistencia sanitaria en nuestra provincia, tanto en el entorno urbano como en el entorno rural. Sí, otro de los motivos claro y evidente es que se ha constatado que en todos estos meses de supresión de servicios, de supresión de profesionales, se multiplican las quejas del usuario. Está empezando a trasladarse a las cuestiones prácticas, a operaciones que se retrasan en el tiempo, a consultas que se retrasan en el tiempo,
y a medicamentos que se discute incluso su uso por el alto coste, etcétera, etcétera. Entonces, son al movimiento por la sanidad le están llegando numerosos casos de fragantes insuficiencia de prestación de servicios en la sanidad pública. Evidentemente, tras todo eso está pues que hay una perversa intención de derivación de pacientes a la sanidad privada, evidentemente. Y eso es lo que se revela muchísimo de los denunciantes que hasta nosotros han llegado. Son razones por las que nos movieron a todos a organizar este movimiento. Primero, para recoger todas esas quejas ante la insuficiencia y deficiencia del servicio de atención al paciente, porque en el fondo el servicio de atención al paciente es juez y parte la que decide si el servicio está bien prestado. Y segundo, que la gente es consciente, constata el déficit de servicio, pero no acaba de entender dónde están las causas. Pues hombre, puesto un poco en orden, queda bastante clarito todo el desastre que se está produciendo, y sobre todo en la medicina rural. También hemos constatado que la brecha de desigualdad entre Zamora, el oeste de la nación en general, y Zamora en particular, con el resto de la comunidad, se está cada vez ampliando más. Los recortes se están incrementando en Zamora, lo cual produce todavía una diferencia más sangrante, una desigualdad más sangrante con el resto de usuarios de la sanidad pública de la comunidad autónoma. Y todavía la brecha se hace mayor, se agiganta en el mundo rural. Todos estos recortes que se están produciendo en la sanidad pública en nuestra provincia son especialmente dolorosos y tienen una especial incidencia precisamente por las características de nuestra provincia. La población tremendamente envejecida, la población tremendamente dispersa, e insistimos un poco más que es todavía peor en el mundo rural. Yo personalmente también quiero hacer un llamamiento sobre los recortes que se están produciendo en la hermana pobre de la salud pública, que a mi modo de ver es la salud mental, que se está desmantelando todavía más deprisa que el resto de los diversos aspectos sanitarios en la provincia. Bueno, pues con todos estos mimbres que hemos dicho, nació la plataforma, y la plataforma se ha empezado a mover en muchos ámbitos. Es decir, hemos llevado a cabo ya algún tipo de reivindicación, de manifestación, de intentar que las autoridades públicas sanitarias de esta región le concedan a esta provincia un plus especial. Hablábamos ya en su día, una movilización, una manifestación que hicimos delante del hospital, con el tema de las pruebas analíticas en el laboratorio, ¿no? Decimos que esta provincia necesita impulsar unas formas o unos medios en los que se genere también empleo, y qué mejor que se invierta aquí en sanidad. Hablábamos desde el movimiento que sería necesario que se implementara un laboratorio a nivel regional y que estuviera ubicado en Zamora para todo ese tipo de analíticas tan costosas que están derivadas ahora mismo a la sanidad privada, pudieran hacerse desde el ámbito público a menor coste y además con empleo público. Bueno, fue una petición que hicimos que desde luego, como vemos, ha caído en saco roto. El consejero no ha querido, ni se ha querido pronunciar. La situación de esta provincia es lamentable en el ámbito rural. Y lamentable porque cada vez hay menos ciudadanos que viven en nuestros pueblos, viven menos en nuestros pueblos porque cada vez tienen menos servicios públicos. La gente lo que demanda es una buena atención y además que se cumplan los principios constitucionales, es decir, la asistencia sanitaria hay que prestarla de igual forma en el ámbito urbano que en el rural. No porque una persona viva en un pueblo va a tener una sanidad diferente, tiene que tener la misma, eso está consagrado en la Constitución, y desde luego con la reestructuración sanitaria que se ha llevado a cabo en esta provincia eso no se cumple. No se puede entender cómo en Sanabria haya zonas en las que un médico y una enfermera tengan 17 pueblos que atender. Eso es inviable. Desde luego las autoridades sanitarias tienen que tomar nota de todo esto
Y nosotros sí que queremos hacer llegar a los ciudadanos que necesitamos estar unidos, que necesitamos luchar por lo mismo, que necesitamos hacerles ver que se puede vivir en los pueblos y que se puede vivir con servicios públicos, pero los tenemos que demandar. Animamos a la ciudadanía a que, bueno, pues con nosotros reclamen y salga a la calle pidiéndole a aquellos que nos gobiernan que es necesario que se inviertan los recursos públicos en los pueblos y en los sitios donde viven los ciudadanos, donde han vivido siempre, porque si no los acabaremos echando de allí. Es abundar, pero hace la semana pasada los carteros se quejaban de 23, 30 y tantos pueblos de un cartero, con menos plantilla, mucho más pueblos, servicio imprescindible en el mundo rural, tan elemental como es llevar una carta. Pues es que eso es lo que está reflejándose en un montón de servicios que en los últimos años se han quitado del mundo rural. Se discute las unidades veterinarias, se discute los jueces de paz, se discute los juzgados en el mundo rural, comarcales, se discute todo. Es decir, corresponde toda la política a una concentración en el mundo urbano cuando ya se alzan voces y sensibilidades que están diciendo que estamos atrofiando el propio desarrollo del planeta. Esta semana comienza el encuentro sobre el clima, sobre el cambio climático, y estamos constatando que todos estos desastres de concentración de la población en el mundo urbano conlleva al deterioro del mundo rural a pasos agigantados. Son políticas neoliberales muy concretas contra las que nos rebelamos. En el mundo rural hay vida, y hay una vida mucho más rica a veces que en las propias capitales y en determinados aspectos, sin duda, y eso es lo que en el fondo también subyace en el movimiento, como hubiera dicho Óscar, como bien estamos diciendo Jerónimo y yo. Eso es lo que al movimiento en defensa de la sanidad pública le preocupa, y de ahí nuestro ofrecimiento, primero, para que todas las asociaciones que hay en el mundo rural, de mujeres, de asociaciones culturales, de jubilados, de todo tipo, se integren, si lo desean, en el movimiento. Si no, nosotros estamos dispuestos a ir a verles, a charlar con ellos, a dar todas las charlas que sean necesarias y, por supuesto, a recoger todas las quejas que son en muchos casos dramáticas y que requieren una orientación para orientar cuál es el camino de esa reivindicación. Esa es la oferta que hace el movimiento en defensa de la sanidad. Bueno, desde los movimientos sociales, digamos que prácticamente poco después de crearse la Ley General de Sanidad, ¿no?, en el 86, que fue como el nacimiento del Sistema Nacional de Salud tal y como lo conocemos hoy, ya con la ley del 97, que abrió las puertas a la privatización, se crearon muchísimas asociaciones y plataformas por la defensa de la sanidad pública. Posteriormente, a raíz del movimiento 15M, se creó la María Blanca, y la verdad es que sí que fue un ejemplo de unión de un sector sanitario que no siempre se había caracterizado por la cooperación entre sí, ¿no?, dado que había sido tradicionalmente bastante jerárquico y demás, y de repente todos vamos a una, todos tenemos claro que hay que defender este Sistema Nacional de Salud. Otro de los movimientos sociales que merece la pena nombrar es el movimiento Yo Sí Sanidad Universal, en el que participan no solo profesionales sanitarios, sino usuarios del Sistema Nacional de Salud, en defensa fundamentalmente del derecho humano a la salud, ¿no?, a raíz del Real Decreto 16/2012, que niega el acceso al sistema sanitario a pacientes inmigrantes en situación irregular. Una de las cuestiones sobre las que el movimiento ha querido incidir también es esa sensibilización, ¿no?, ante los políticos, ¿no?, para que modifiquen el artículo 135 de la Constitución. Ese ha sido uno de los grandes males, bueno, por los que la sanidad está en la situación actual, ¿no? Es decir, se han dejado de invertir recursos en materia sanitaria para pagar la deuda, para pagar lo que el país debe. Y nosotros creemos que se deberían de haber hecho otras cosas y haber seguido invirtiendo en sanidad,
invirtiendo y pagando los gastos que se derivan de la asistencia sanitaria de los ciudadanos. Pues todo es necesario. Lo que es necesario es que la gente tenga una buena asistencia sanitaria, que pueda hospitalizarse, que ante cualquier enfermedad el paciente que venga a los hospitales de nuestra provincia se ingrese y no se le dé el alta de forma precipitada, que pueda morir con dignidad, que pueda ser diagnosticado de forma rápida y que pueda ser tratado también con los medicamentos de última generación. Eso es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, las enfermeras están en un centro de salud, tienen que derivarse a unos 27 pueblos. Eso les lleva a un aumento de trabajo y ese trabajo no se está realizando igual por completo bien. Pues cada vez está funcionando peor, porque cuando hay una urgencia la gente la tienen que derivar fuera. Y hay pruebas básicas que se podían realizar en los centros de salud, como es una radiografía o una analítica de urgencia, y en ese momento no se puede hacer. Entonces, al derivar a la gente fuera, pues se colapsan los hospitales. Pues la problemática que acarrea a estos profesionales es el volumen de trabajo, porque cuando una persona va a un domicilio por un aviso de cualquier caso, no sabe el tiempo que le va a llevar, y si en ese mismo momento le surge otro aviso de otra persona, tienen que atenderla y no puede ser atendida. El personal se ha reducido muchísimo. El trabajo que hacían antes dos personas lo hace una. Las sustituciones se hacen entre los trabajadores, con lo cual eso a veces da lugar a no tener los días que necesitas. También queremos hacer un llamamiento a la población para que esté alerta ante la privatización que nos tememos que se avecina. Pareciera que ya no hay más de dónde esquilmarnos, de dónde robarnos el patrimonio. Pareciera que solo quedara la sanidad y algún servicio más. Cuando se privatiza un servicio, lo que se pretende es que alguien, una empresa privada, gane dinero. Para que una empresa privada gane dinero a costa de la sanidad, una de dos: o se paga más por la sanidad, si lo que queremos es conservar la misma calidad que tenemos, o bien se decrementa la calidad del servicio. Es decir, la privatización del servicio de sanidad siempre va a perjudicar a los que menos recursos tienen para pagarse la sanidad. Hacemos un llamamiento para que estén alertas, porque muy a menudo las privatizaciones son encubiertas por medio de fórmulas que se llaman unidades de gestión clínica, transferencias de recursos. Debemos de estar todos muy alertas y todos juntos oponernos a ello, oponernos al desmantelamiento de la joya de la corona y oponernos a los recortes que estamos padeciendo en nuestra provincia. Los recortes, por supuesto, también han afectado a la red de salud mental, a la lista de espera de las intervenciones quirúrgicas o a la realización de pruebas complementarias, que ha sido una de las estrategias privatizadoras, ¿no? Que a través de otras empresas de carácter privado de salud, pues te derivan para que, supuestamente, para aligerar esas listas de espera, cuando lo que produce es una desviación clara de los pacientes de la pública a la privada, en vez de intentar invertir más para que la gente no tenga que esperar tanto para realizarse una operación o para pruebas complementarias, ¿no? Son los servicios sociales, ¿no? Para nuestros mayores, el que se recorte en temas como la ley de dependencia, los centros mayores o centros de día, todo eso está de alguna manera repercutiendo negativamente en la calidad de vida de nuestra población, ¿no? Pues es obvio que la comarca de Sanabria tiene una necesidad impresionante, sobre todo en Puebla de Sanabria, de un centro de día o una residencia de ancianos, que hay infraestructuras totalmente equipadas
y que se pueden utilizar para este tipo de usuarios y que eso ayudaría bastante a descolapsar las urgencias y todo lo que es los centros de salud, porque ahí mismo tendrían ya un médico y una enfermera que estaría las 24 horas, con lo cual yo creo que es muy importante, ya no solo a nivel sanitario, sino a nivel personal de calidad de vida también de las personas mayores, que uno de los derechos que tenemos todos es el derecho a la sanidad, una sanidad pública y digna. Y en el medio rural lo están intentando cortar.